mucho tiempo. No, pues nomás desearles toda la suerte del mundo, se estén concentradas, que disfruten. Lo más difícil ya lo hicieron, que fue pues ensayar, sí, ensayar. Entonces, ahora pues solo nomás disfrútenlo y pues a darlo todo. Como ya lo dijeron los maestros, nos sentimos muy bien. Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, chicas, a disfrutar. Disfruten. ¡Ah! De este infierno, pues hemos viajado tan, desde tan lejos, por eso es importante que disfruten cada momento en el escenario. Las caras que teníamos ayer, cuando me tocó estar, no eran como las mejores, cámbialas totalmente, hay que sonreír en todo momento, pase lo que pase. Si nos equivocamos, todo el mundo se equivoca, entonces no se pongan tensas, hay que vivir esta experiencia. Alguien lo dijo hace un momento, no solamente vienen representando a Tecolotlán, estamos representando a Jalisco y a México. Hoy estará aquí en un momento más la embajadora de México en Colombia. Su agenda de ella es muy complicada, representa todo un país acá, entonces viene a acompañarlas, estará con ustedes, creo que las va a saludar previamente. Entonces es importante que lo den todo, como ya lo dijeron los maestros, fue mucho tiempo de preparación. Yo espero que no sea el último proyecto importante de esta agrupación. Hola, hola. ¿Viste? Gracias. Qué rico. Estimado Rey, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Todo muy bien en el barrio. Muy bien, ya somos ahora Espinal, Medrano. Te presento un amigo. Buenas noches, mucho gusto. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Presidente, la historia es importante. Muchas gracias. En alto el nombre no solamente de Tecolotlán y de Jalisco, sino de todo México. Todo México, sí. Y eso nos hace sentir muy orgullosos, y más acá en Colombia, donde sabemos que aman la música mexicana. Y bueno, obviamente este concierto que han preparado en conjunto con las orquestas será maravilloso. Esperamos que lo disfrute, que le guste, y obviamente nosotros estamos muy halagados de que usted esté con nosotros. Muchas gracias. De verdad, Colombia es una nación hermana. Ustedes van a sentir el recibimiento, el calor, van a ver lo que es el cariño que nos tienen. Y bueno, pues, enhorabuena, muy orgullosa de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Con todo cariño, cuentan con el apoyo de la embajada. Gracias. Y les deseamos lo mejor. Gracias. Además, comentarles, digo, creo que ustedes no se los había dicho, chicos, es un tema que platicamos el día de antier, como supieron. Eres en Armonía, Mariachi, México, Colombia. Esta noche, gracias al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Fundación Nacional Batuta, en coproducción con el Centro Nacional de las Artes, en alianza con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Canal Capital y su canal infantil Eureka, con el apoyo del Gobierno del Estado Jalisco, Gobierno Municipal de Tecolotlán, la Embajada de México en Colombia, Secretaría de Relaciones Exteriores de Gobierno Mexicano y Compensar, se honra